En el marco del Plan Choque 360, la Policía Nacional ha focalizado los delitos de mayor impacto en todo el territorio nacional y ha entregado resultados contundentes a la ciudadanía. En esta oportunidad, el Teniente Coronel Santiago Garavito entregó balance de los resultados obtenidos por el Departamento de Policía Magdalena Medio. Durante la última semana se capturaron 27 personas, entre los cuales 5 de ellas tenían porte de armas de fuego, 5 de ellas se capturaron por porte de sustancias estupefacientes, 3 por violencia intrafamiliar, 2 por tener documentación falsa y 2 personas capturadas por homicidio, por el delito de homicidio. Entre los resultados obtenidos, las autoridades también lograron incautar algunos elementos utilizados para el actuar delictivo de los hoy capturados. Asimismo, se incautaron 5 armas de fuego, 7.000 dosis de marihuana y 10.000 dosis de estupefaciente en nuestras vías nacionales y a través de los diferentes allanamientos. Entre las capturas a resaltar se encuentra un joven conocido como Juan, quien delinquía en la Comuna 7. Este joven de 18 años se dedicaba al hurto en la Comuna 7. Lo importante de esta persona es que ha sido reiterativa su actuar delincuencial cada vez que se le ha capturado por 3 veces por el porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades instan a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a la línea de atención 123 o al número del cuadrante más cercano.